Hors of black Presentamos por Terra FM 95.5. Su muy programa muy informativo, informativo El Desayuno. desayuno noticias, noticias, comentarios, análisis, entrevistas, entrevistas deportes, deportes, farándula y mucho más. Ya con ustedes El, el desayuno, desayuno el Desayuno. Buenos días, buenos días, buenos días mis amigos. Gracias por estar ahí en esto que es El Desayuno de Terra FM la 95.5. Hoy miércoles 6 de septiembre del año 2000. 23, como siempre, con un programa interesantísimo para llevarles a ustedes muchas informaciones locales, nacionales e internacionales, ¿eh? ocupando todo, desde la política, lo social, lo religioso, y el, las farándulas de y el puente de Cañoseco, el agua y el vertedero. Señores, y para colocarnos en buenas manos, vamos a permitir que nuestro pastor Estrella, sea quien lo haga, el pastor Papolo, con la palabra y la oración del día. Que para eso que tú me tienes aquí. Exacto. Yo no es para hablar del puente. Eso habla tú después puente. <laughs> Déjeme eso aún. Sí. Que ya debiera la gente eh, estar, estar listo. Por ahí. Sí, sí, sí. Aunque sea a pie. Eso es una emergencia para pero Aunque que... sea a pie. Eso viene en octubre. Debieran de pasar por ahí a que sea a pie. Después Yo quiero estén. dejarle eso a Junior y a, y a, y a, y a Pejín Pero dígalo. Pero que. Ya eso. Ya eso está por encima. de, de lo que. El pueblo, esta gente se van a rebotear ahí. Sí. Se le van a rebotear. Y mientras no se reboten, no le echan el bendito caliche al puente. Dice en Romanos capítulo 6, su verso 1, que voy a leer el 23 también. El verso 23. El verso 23 lo voy a leer también. Dice el verso, el verso 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte por su sepultura, juntamente. Él el, el, el para, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero yo quiero leer el 23 Dele. a donde esté. Porque la paga del pecado mm. es muerte, maldad y de Dios y vida eterna en Cristo Jesús. La paga, Dios le paga a cada quien lo que usted hace. El, el pago lo da Dios. Y la paga del pecado, por eso que usted ve gente que mueren antes de tiempo. Mm. Porque yeah. las cosas que hacen son tan malas que hay un beso que dice que el malo lo mata a la maldad. Ay, mire, usted cree mm. que había esas esa tres gente en su casa y di eso desaprensivo. Y quitarle la vida de su casa. Sí. Y robarle su alma de, de cuidarse. Sí. Que yo tenía. Y con el en la misma arma de fuego lo matan. Sí, pero yo vi una información, esto, esto es pastor. Hay una información que da Pedro Casals ayer en Twitter, excusame que le interrumpa, y es que al parecer ellos tenían a una jovencita y tiene trabajando y el señor se había sacado en la, en la lotería nacional Ajá. y ella activó una banda que sí. había ahí trabajando. Ella dio, y la y información, fue, de, dio la información. Aquí hay cuarto. <laughs> aquí hay dinero sí. y fueron y lo mataron. Ah. Pero eso fue un asunto y se nota que hubo tortura porque lo amarraron wow parece para sacar la información del tique luego pusieron, le dieron un tiro en la cabeza a cada uno no y lo que le pasó a ellos le puso a uno así mismo padre amado que estás en los cielos te adoramos te glorificamos te damos la honra y te damos la gloria señor pedimos por este país por República Dominicana por la terrena por cada uno de nosotros por la esposa de mi Elías Dios mío que ella pueda salir con bien. Y por pues nosotros, por todo lo que trabajamos aquí. Por este equipo que día tras día venimos aquí a esta emisora a llevar informaciones. Gracias por la palabra que hemos leído y te pido que nos dé un día maravilloso. Guárdanos, cuídanos, protégenos. No nos deje. Líbranos de accidente y de muerte repentina. Danos el pan de hoy, provee los alimentos que necesitamos y que este programa siga hacia adelante. Mira, Junior, ayúdalo a que él pueda seguir proveyendo para esta emisora, para que esta programación siga en el aire. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Señores, saludar de una vez a Ángela Cooper y a Ángela Adames, dos ángelas al mismo wow. tiempo ahí. Ángela Cooper, que está aún está en Estados Unidos junto a su, esposa, y y su no familia. Sigue. Y desde allá, allá nos no sé. sigue. Y me dijo que, que quiere que, lo, que la visitemos una noche. ¿Ah, en Nueva York? No, no, aquí, cuando yo venga Ah, ok, no, sí. excelente. Señora. Gracias al pastor Papolo, pues, por colocar el programa del día de hoy en la mano de Dios. Hoy, miércoles 6 de septiembre del año 2023. Reitero, hoy tenemos muchas informaciones sobre todo de esta situación del vertedero. Elías, me gustaría que tú colocaras nuevamente el video con el que iniciamos para entonces comentar un poquito. Sin sonido, ¿Sin sonido? ahí está bien, señores. Ese es el, el centro de transferencia que hizo Propet. Pero ya no está funcionando. Bueno, eso nunca funcionó. Ah, es que bueno. nunca llegó a funcionar porque nunca okay. fue inaugurado. Es un dinero gastado de más ahí. Hay unos cuantos empleados, se gastaron unos millones, alguien se buscó unos cuartos. ¿Y alguien está cobrando? Miren esa montaña que ustedes ven allá, no es, no es imaginación, no, 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 no es una ilusión. Lo no, que parece una casa. Como es decir, eso es basura. Todo eso que ustedes ven ahí es basura. Por lo tanto, todavía en las terrenas. No es verdad que tenemos un vertedero no a cielo abierto. Todavía está en lo que tenemos, es un botadero de basura. Todo eso que ha pasado, todo ese tema de esa situación de la intervención del vertedero, incluso Catren declaró de urgencia el tema porque nos iban a sancionar inter internacionalmente. El proped estuvo por aquí unos cuantos meses. La llegada del fideicomiso, ¿quién es que va a manejar el vertedero supuestamente, señores? Toda esa montaña es de basura, todo eso se está descomponiendo, y ¿a dónde ustedes creen que va toda esa descomposición? No y si se prende. Bueno, quiera Dios que no se prenda. ¿Y con Porque qué ustedes creen que está pasando? Si esto? eso se prende, vea, hay que buscar los bomberos de toda la, la provincia. Esa es la práctica más criminal que yo he podido observar en cómo se manejan los vertederos aquí en este país y aquí en las terrenas todavía. Porque cómo tapan toda esa basura. ¿Qué es lo que ustedes creen que pasa con toda esa basura? Que la reciclan, que la aprovechan. No, es que destruyen una montaña de caliche, entonces rellenan. Nosotros destruimos medio ambiente para tapar basura que luego en, en su descomposición va a seguir contaminando el subsuelo. Todas las aguas de las terrenas de esa zona deben estar todas contaminadas. Todas contaminadas. Y eso no es culpa de este, de este alcalde. Ese ha sido el manejo que se le ha dado. Ahora, a la llegada de este gobierno se creó toda una expectativa que las terrenas iban a dejar de manejar su vertedero a cielo abierto. E iba a entrar en, un nuevo, en una nueva modalidad de transferencia de basura. Aún ese centro de transferencia está ahí, incluso, y hay varios empleados ahí, mucha gente ganando dinero ahí, en ese centro de transferencia. Eco 5. ¿Y qué ha pasado? Nada. Seguimos botando basura aquí en las terrenas. Seguimos manejando los desechos sólidos de una forma muy irresponsable y muy inadecuada. Miren ahí, todo eso es el resultado de toda esa acumulación de basura que hay. Ustedes saben que eso, ¿verdad? Algunos que lo manejan, eso es liciviado. Ese es el, el jugo de la basura, para que lo entiendan. Ese es el juguito de la basura que a la presión con caliche, y la descomposición, la lluvia, eso va bajando por ahí. ¿Eh? Va al río que está más para ¿Y abajo. ¿Y dónde va? Al río que está más para abajo. No hay manera de que eso no se conecte. Y va para la playa. Al subsuelo. Entonces, yo creo que ciertamente, aunque la declaración de emergencia del lunes de los regidores para supuestamente gastar un dinerito, o para que llegue un dinerito, esa falsa emergencia creada a través de una resolución, pues incluso tiene sentido cuando yo visité el vertedero, porque la verdad es que nosotros estamos en emergencia. Porque usted se imagina que se incendia este vertedero. Yo, una vez yo no hablo de la cosa y no, y no sabe y, y usted fue y miró y dijo, ah, hay un problema. Pero, no, pero lo que le quiero decir es, que el estado de emergencia no se hizo para manejar eso porque se ha manejado así siempre. Siempre. El estado de emergencia se hizo supuestamente para que llegara una donación de la liga. Aún no sabemos nada. De dos camiones. Estamos especulando. Eh, de dos camiones dijeron. Estamos especulando todavía, pero cuando tengamos la resolución entonces podemos hablar con base. Ahora. De lo que sí podemos hablar con base es que las terrenas deben ser declaradas en emergencia ambiental. Porque un polo turístico como este no puede seguir manejando sus desechos sólidos de una manera tan irresponsable. Sobre todo porque lo que nos habían vendido era que a la entrada de ese centro de transferencia, pues las terrenas iban a dejar de manejar basura y solo se iba a convertir en un puente para llegar esa basura a otro lado todo eso fue buchi pluma nomás como dicen ¿Eh? un picasso sin el corte de la cinta como no tiene acostumbrado este gobierno se gastó un dinero ahí el propet que todavía no se sabe cómo se gastó que de hecho se le hizo un trabajo alicia ortega le hizo un trabajo al propet